¿Cómo están? Les habla Jorge Carrillo. El día de hoy nos encontramos con un conferencista en la cual nos va a platicar un poco sobre su libro. Y pues quiero presentarle al caballero. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Un placer estar contigo. Bueno, muy bien, gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias a ti, te agradezco por tu tiempo. Okay. Y nos coméntale a todos nuestros nuestra audiencia. Platícanos acerca de tu libro y también bueno, más que nada tu nombre primero. Ok, bueno, aquí está mi libro, te lo presento, que hice con propósito. Y bueno, mira, este es un libro publicado en Venezuela hace exactamente 3 años. Y ya estaba en la 4ª edición, ya muy pronto a la 5ª edición, más de 12.000 libros vendidos en Venezuela, lo que lo convierte prácticamente en un bestseller en mi país. Eso, por eso pues me siento muy feliz y muy contento, porque son 12.000 personas y a su vez, si lo multiplicamos por 5, son cientos de familias a las que uno ha llegado a través del libro en distintas partes del mundo. Y además también por Amazon, que es la otra forma de hoy en día poder vender el libro, y hay mucha otra gente en cualquier parte del planeta que se ha podido conectar con este video. Entonces, básicamente, pues manejo la idea de propósito. Me preguntaste sobre mí, te puedo decir, bueno, soy sociólogo de profesión. Soy especialista en psicología deportiva, tengo una especialidad en gerencia y tengo otra especialidad en todo lo que es política internacional. Es decir, me he dedicado a estudiar en mi vida, a formarme, y llegó un momento en mi carrera donde era consultor organizacional, donde era asesor de empresa, que tomé la decisión de comenzar a dictar conferencias. Digamos que tengo casi 14 años dando conferencias no solo a empresas, sino también a instituciones. Y ocurrió algo en mi carrera muy bonito, que es que comencé a trabajar con el deporte profesional, tanto con el béisbol, con el fútbol profesional. Yo puedo decir con mucho orgullo que he trabajado con peloteros de grandes ligas venezolanas, he trabajado con futbolistas de la selección nacional, en la Vinotinto, que muchos de ellos están regados por Europa, por América Latina, por distintas partes del mundo, y eso me ha permitido validar los conceptos que aquí tengo. Wow, José, pues la verdad me siento muy contento por estar contigo, José Jacinto. Y recuerden, amigos, este libro realmente, si no lo han leído, está espectacularmente. Se llama Gente con Propósito. Con Propósito, ¿ya? Ya saben, y platícanos, José, ¿dónde pueden encontrar este libro? Bueno, ya nos dices que en Amazon, pero aparte, ¿qué otras plataformas pueden conseguir este grandioso libro? Claro, como te dije, la gente que nos está viendo, si está en Venezuela, lo puede conseguir en cualquier librería. Si no está en Venezuela, pues lo puede ir a internet, colocar amazon.com, colocar Gente con Propósito, y si todavía no pudo conseguir, vaya a mis redes sociales. Me pueden conseguir en Instagram, me pueden conseguir en Twitter con la dirección José Jacinto MR, y en Facebook José Jacinto Muñoz. Fíjate, algo importante que yo manejo como idea y como concepto. Vivir en propósito nos da la posibilidad de tener más energía y más fuerza para cualquier emprendimiento que vamos a llevar adelante. Mucha gente se encuentra hundida en la depresión, hundida en la tristeza, perdida. ¿Pero por qué? Porque no ha tomado la decisión de qué quiere hacer con su vida. Una vez que tú entiendes para qué eres bueno, qué es eso que te llena de pasión y de alegría, y te comprometes con eso, los resultados van a comenzar a aparecer. Entonces yo animo a toda la gente que nos está viendo a través de este programa que apueste a su trabajo, que apueste a su proyecto de vida, que deje los miedos a un lado y que trate de hacerlo todo con la mayor pasión y fuerza posible. ¿Okay? Excelente, pues agradecemos mucho a toda nuestra gente. Recuerden, todos nuestros amigos, Gente con Propósito, pueden encontrar este grandioso libro, cómprenlo. Y José, platícanos el precio, porque la gente también hay que decirle, ¿no? ¿En cuánto puede costar este grandioso libro, esta joya, yo lo puedo llamar, en la cual pues la gente emprenda algún negocio o en su vida, podría comprarlo? ¿A qué precio está disponible este grandioso libro? Bueno, te puedo decir el precio en físico. Si alguien quiere comprar mi libro aquí en Estados Unidos, cuesta $15.
pero por Amazon realmente ya no lo recuerdo, pero sé que está muy por debajo. Así que simplemente búsquenlo, Amazon.com, y van a poder encontrarlo. Van a poder encontrarlo. Por Amazon le va a salir a mejor precio que si lo van a comprar en físico. Bueno, amigos, pues ya lo escucharon. José, te agradezco bastante tu tiempo. Algo más que quisieras recomendarle a nuestra gente, porque yo creo que ya vas a empezar a hacer una conferencia al día de hoy. Algo que pudiera cerrar este espacio para toda nuestra gente que nos está viendo por YouTube y en todas nuestras plataformas digitales. Eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente. Al final nos convertimos en aquello en lo que deseamos o en aquello en lo que ponemos nuestra mirada. Es el enfoque, es nuestra mirada, colocarla en lo correcto, la que nos va a permitir y nos va a dar los resultados que necesitamos. Muchas cosas no se han dado en tu vida sencillamente porque tienes el enfoque equivocado. Cuando colocamos el enfoque de la manera correcta y entendemos que, como decía un gran filósofo, un hombre llamado Peter, decía, el problema no son las cosas, sino la visión que tengas de las cosas. Cuando comenzamos a entender, es importante saber y conocer nuestra realidad y nuestro entorno, pero es más importante aún la interpretación que le damos a lo que nos sucede, todo comienza a cambiar. Alguien decía que somos el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Entonces, hay un 10% con el que se escapa de nuestro control. Queridos amigos, no se enfoque en aquello que se escapa de su control. Enfóquese solo en aquello que usted puede dominar y en lo que usted puede controlar.